Durante Okami, una experiencia japonesa en Málaga, patrocina este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro Magazine de PTV, última edición de la semana. Los jueves, pues, tenemos también contenidos muy interesantes y variados como, bueno, por ejemplo, vamos a tener seguridad ciudadana, ese espacio mensual que nos viene de la mano de Héctor Palomares, nuestro colaborador criminólogo. Con él vamos a hablar hoy de feria, de seguridad en feria, de consejos prácticos para estos días de fiesta, de esta gran fiesta de. ...de agosto que cada año tenemos aquí en Málaga... ...y que no está de más el que nos dé un especialista... ...algunos consejos para no llevarnos ningún susto... ...en ningún momento desagradable... ...porque la feria es para vivirla... ...pues con talento pero sobre todo con alegría... ...sin ningún tipo de sobresalto... ...así que estaremos muy atentos al espacio... ...y a los consejos que nos dé... ...Héctor Palomares en Seguridad Ciudadana... ...tendremos también los minutos mágicos... ...con nuestra buena amiga Toñi Martínez... ...además nos visita... ...una malagueña vecina de Laurín de la Torre... ...que ha sido nombrada... Modelo XL del año. Y es, como digo, malagueña, es un título a nivel nacional, es el primer certamen que se celebra de estas características en nuestro país y bueno, lo ha ganado una malagueña. Estará con nosotros Iraya, conoceremos mejor pues, qué hay detrás de, de esta malagueña, a qué se dedica, cómo se ha acercado a este tipo de concurso de, de moda, en fin, va a ser también una entrevista seguro que interesante. Tendremos el espacio Mundo Curioso con Cristina Candela. Hoy nos va a hablar o nos va a develar algunos... Eh, algunos datos curiosos en torno a, por ejemplo, por qué segregamos huesos. O sea, ¿por qué segregamos huesos? No, porque los huesos no los segregamos, no los segregamos, los tenemos. Hombre, podríamos segregar huesos y mira, nos quedaríamos más liberados. ¿Por qué, ¿Por qué segregamos eh, saliva? Saliva, eso sí. Bueno, otras cosas también, pero... Vamos a dejarlo. ¿Por qué segregamos saliva? ¿Por qué eh, la piel, cosas de la piel, de cua, la piel se desecha también? ¿Cuántos kilos de piel desechamos a lo largo de la vida y cuántos huesos podemos tener si de pequeñito tenemos más huesos de adulto? Cosas muy interesantes. Mundo curioso, con Cristina Candela y curioso lo que ha ocurrido esta tarde en el inicio del programa. Y luego una entrevista también que vamos a tener en la primera parte con un grupo de eh, teatro malagueños que están haciendo cosas muy interesantes este verano en el Museo Jorge Rando y que están preparando además dos nuevos trabajos. De cara a la vuelta al cole, de cara a, a otoño. Pero antes de ir con todos esos contenidos y de segregar más cosas, pues vamos a hablar del móvil H2 de la Gama Family de PtV Telecom. Momento recomendación que a mí me gusta normalmente hacer al principio del programa. Es un móvil estupendo que tenemos todavía en verano en promoción a un precio fantástico, porque además os lleváis un gran móvil a casa y podéis pagarlo en cómodas mensualidades, una pequeña cuota al mes, mínima. El bolsillo, de verdad que no lo va a notar, y os lleváis, pues, un móvil con muchísimas prestaciones. Por ejemplo, una de ellas una. Pantalla amplia de 5 pulgadas, con lo cual vais a poder whatsappear, navegar por internet, marcar el teléfono que queráis y verlo todo en grande, que eso siempre es una ventaja. Muy planito, pesa poco, la memoria también con una importante capacidad para almacenar muchos vídeos y fotografías. Y luego la cámara de... la resolución de la cámara de foto y de vídeo también muy buena para hacer fantásticos vídeos y estupendas fotos con las que inmortalizar los momentos pues eh, más significativos de vuestras vidas. Un cumpleaños, un viaje, una reunión de amigos con vuestra cámara del H2 de la Noma Family. Llamad al 1650 y ahí los compañeros os van a contar mucho mejor que yo cómo os podéis llevar a casa con toda la facilidad de este móvil H2. Verano, un, fan, un momento fantástico para renovar el móvil y además si es con PTV, mucho mejor. Bueno, vamos a saludar a los primeros invitados de la tarde. Decía yo, vamos a hablar con un grupo de malagueños apasionados del teatro. Están haciendo cosas muy interesantes. Segundo verano consecutivo, llevando a cabo esos versos y canciones para noches de estío. Y lo hacen además en un sitio muy buen amigo de, de esta casa, que son los amigos del Museo Jorge Rando, en el patio. ...estupendo que tiene este museo... ...a Glaya Teatro tenemos a Rosa Castro... ...a eh, Juanjo Carretero... A ...Antonio Garrido... ...y María José Vizcaíno... ...muy buenas tardes... Buenas tardes. Hola. Hola. ...bienvenidos a, a al programa... ...esta tarde de... De agosto fresquita, ¿verdad? La tarde. ¿eh? Sí, estamos, sí, sí. Estamos, hemos traído los abrigos que menos sí. mal que lo hemos podido dejar ahí. Pero lo habéis sí? dejado porque tenemos ahí sí. un perchero sí. y Muy luego. Luego, por favor, poneros el porque sí, hace mucho frío. Sí, lo vale, que ya lo, no, no. A constipar. Bueno, hablando de fresquito, y ahora sí que es verdad, en verano en el patio del Museo José Rando, parece que no, pero la temperatura como que se lleva mejor, ¿no? Baja unos grados. No, por las noches, eh, los jueves que hacemos sí. cada 15 días, sabéis que hacemos ...las no, los versos y veranos está claro que por la noche con el mandarino ese centenario que tenemos y con la temperatura que bueno de momento se está portando bien con nosotros por lo menos coincidimos cada vez que lo hemos hecho hemos coincidido que hay una buena temperatura ni frío ni calor o sea estamos en cero grados no, sí. <laughs> no la verdad es que sí que se pasa muy bien la gente lo, lo recibe todo muy bien y bueno que son, son noches fantásticas para estar viendo un poco de cultura y fíjate que mejor sitio que el museo ¿no? versos y canciones además eh, con el eh, pretexto de reunirse un grupo de eh, amantes de este tipo de género en el verano. Mira, esto, suce, esto surge el año pasado porque esta es la segunda edición. Uh -huh. Tú sabes que esto viene de la mano de Jacinto Esteban, que fue el, el precursor, el que promueve esto. Y bueno, el año pasado tuvo un resultado muy muy bueno y se decide pues continuar con la edición. En este año Jacinto confía en mí, me cede el testigo de alguna manera y entonces yo retomo estos versos y canciones. ¿En qué consiste? Bueno, los que han ido ya saben cómo es, ahora explicaré, mis compañeros te lo explicarán un poco, pero el resumen es, nosotros evocamos siempre a un poeta fallecido, andaluz, bien, y a la vez invitamos a dos poetas de la cultura malagueña actuales. ¿Qué pasa? Que es totalmente diferente a lo que ven, otras, a lo que ven los demás, porque nosotros somos actores, entonces hacemos eh, poemas y guionizamos de alguna manera, dramatizamos. ...los poemas... ...todo esto a su vez lo mezclamos con músicos... ...nosotros también cantamos... ...en fin, que somos muy completos y la gente pues... ...pues les gusta, claro... Muy completo. ...a la gente <laughs> le gusta mucho... ...y entra el plantel de... ...es una manera diferente de ver la poesía ¿no?... ...de tratar la poesía, no es la típica poesía... Que tú oyes de alguien que escribe, uh -huh. al, al dramatizar la poesía, pues le das un cuerpo totalmente diferente. En un tratamiento es, diferente. Claro, y la gente, pues eso le encanta, ¿no? Lo, le gusta mucho. Y entre el plantel de, de cantantes, de rapsodas, de poetas, pues tenemos, por ejemplo, a Juanjo Carretero, que pues lo conocemos sí. desde hace mucho tiempo también. Sí, un poquito, un poquito. Un poquito, sí. y que lleva ya muchos años también haciendo teatro. Sí, sí. Y también dando clases de teatro. Sí. También en el claro. cole, ¿verdad? Pero ya, eso ya lo he dejado. Eso ya lo he dejado. Sí, eso ya lo he dejado. Lo has dejado. Ahora estoy ya ¿En metido cuerpo en cuerpo y alma. En Aclaya Teatro. Sí, sí, muy sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿cómo estás viviendo tú por este segundo verano de Noche de canciones y versos de Noche de Pues muy de bien, como, de como ha dicho Rosa, ha sido como. El, el año pasado fue como una cosa muy novedosa, ¿no? Entonces, nosotros nos metemos mucho en el papel de ese poeta, de ese artista eh, que evocamos, ¿no? Y. pero al mismo tiempo. también nos metemos en la piel. de esos compañeros artistas, poetas de Málaga. que de alguna manera. Eh, esto que hacemos nosotros. le sirve también de trampolín. como para darse a conocer más. ante el público malagueño. ¿no? porque son eh, poetas que están a lo mejor bueno, algunos no consolidados, otros Intentando, comenzando intentamos bien, compaginar a uno consolidado con uno más novel ¿no? mm -hmm. Para, y sobre todo al, al que menos se le conoce pues es una forma, como bien dice Juanjo de que la gente pueda conocer eh, a esa persona, cómo escribe y cómo plantea sus poemas ¿no? No, no sé. sus, sus escritos aquí tenemos un espacio en el magazine, un espacio mensual de, de poesía, que no sé si habréis tenido alguna vez la oportunidad de, de verlo, pero yo me estoy dando cuenta que en Málaga tenemos muchísima afición por, por el tema de ...de la poesía, ¿no? que hay mucha gente que le gusta cultivar... Mucho. Esta, ahora ...este hay tipo de literatura. Ahora hay muchísimos grupos, y te das cuenta está el sí. grupo... Eh, ...bueno, las conocerás, de María Angustias, sí. de Isabel Romero... Eh, ...hay sí. muchísima gente ahora mismo que está haciendo sí sí, de... sí, 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 sí sí y cada día tienes un montón de eventos de este tipo no a mí me gusta ¿eh? me gusta y creo que es una forma también de canalizar todo lo que uno quiere expresar es otra mm -hmm. manera de expresar lo que uno lleva adentro. mira vamos a seguir hablando con Aglaya Teatro en este caso pues con el resto de invitados con María José y con Antonio pero tenemos por ahí unas imágenes de mm -hmm. eh, una de las noches que habéis actuado hasta ahora en el museo Jorge Rando ahí estamos viendo a Vanessa, a la directora del sí. museo que os ah, sí. presenta eh, ...pues al comenzar el, el acto... ...como digo, siempre en ese patio se crea una magia especial... ...la iluminación, sí. esas plantas que cubren... ...buena parte de la pared, de uno de los lados del patio... ...el naranjo centenario... ...y luego pues artistas que llenan de cultura... ...este rinconcito del barrio del Molinillo... Ah, ...yo nunca me voy a cansar de decir que el Museo Jorge Rando... ...ha sido, bueno, uno de los grandísimos aciertos... ...en estos últimos años de la ciudad... ...de esa gran apuesta porque... ...de verdad que es un revulsivo cultural... Ya no para el molinillo, para toda Málaga. Si se sí. das cuenta, el museo ahora mismo, yo creo que ahora mismo en Málaga... Es el que mayor actos culturales está cubriendo, pero ya no solo por el hecho de, de nosotros de esto o de las exposiciones de pintura, sino por la cantidad de talleres que se están haciendo. Nosotros terminamos un taller de niños de teatro, también lo terminamos este este año. El, la gente que va a pintar, que puede ir a pintar perfectamente, meterse dentro del taller y, y, y aprender. ¿no? Eh, secciones de literatura, secciones de todo tipo. O sea, que va a ser un sitio. Yo auguro que de aquí a unos años el Museo Jorge Herrando ya lo es, ya lo es. Pero va a ser algo muy importante dentro de, de lo que es la fisonomía malagueña. ¿eh? Bueno, en... pues mientras que los compañeros localizan un fragmento de, de ese vídeo, porque de una duración, no sé si son 10 o sí. 12 minutitos, vamos a ir picoteando y vamos poniendo fragmentitos de, de esas intervenciones vuestras en, en el patio. Contadme vosotros un poquito cómo veis esta, esta iniciativa que se va consolidando porque ya es el segundo año y sobre todo también la respuesta del público, qué tipo de público va a este tipo de eventos. Pues el público está respondiendo muy muy bien porque las dos noches que, que llevamos, sí, ha habido un lleno 15 días, ¿no? cada 15 días. Sí. Ha habido un lleno absoluto. Uh -huh. Gratuito como todas las ciudades sí, del museo. Gratuito como todas, sí. Y bueno, pues el público que va es todo tipo de público. Va muchísima, bueno, gente que le gusta eh, la poesía, la literatura, muchos pintores, poetas, pero luego va gente también a la que le gusta la poesía, gente joven, gente mayor, uh -huh. va de todo. Sí. Cuando uno tiene un público muy variado también sí, sí, sí. es una motivación, ¿no? porque dice, oye, mira, lo que hago gusta a gente de todo tipo y, y llega ¿no? ahí al corazón de, del espectador. Nosotros que ya la poesía nos motiva sí. simplemente sí. por ser poesía, eh, ver aquello lleno desde luego nos motiva mucho más. Eh, el año pasado con Jacinto Esteban empezó a llenarse desde el primer día y este año con Rosa, pues eh, las veces que hemos tenido, las dos veces, está lleno. A, y parece que cada año, esa hiedra que se veía en el reportaje, sí. cuando nosotros empezamos el primer día a ensayar poesía, estaba todavía, eh, bueno, con un tallito. Ah, puesto verde. El mandarino parece que este año ha dado más mandarinas después de tener las primeras noches de estilo del año pasado. Seguramente parece vosotros que la habéis poesía. Eh, habéis influenciado un poquito, sí. ¿no? La poesía. Yo he llegado a escuchar de personas, como decía María José, varios pintas de todo tipo de condición, eh, que había leído ese poema, conocía ese poema. Pero que mmm, lo había notado diferente después de escucharlo por algunos de mis compañeros. ¿no? Mira, pues vamos a disfrutar un poquito del sonido de este momento de la grabación que nos muestran los compañeros y seguimos hablando con vosotros. Es Antonio Dubón. Era un niño que soñaba a un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco, el niño, de guata y ceniza. ¡Tiririría! Dime, Virgen Esquiva y Compañera. Petenera, según quien llegue y tañe las empolvadas cuerdas, guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás. Poeta, es una tarde mustia y desabrida de un otoño sin frutos. En la tierra estéril raída, donde la sombra de un centauro yerra Por un camino, en la árida llanura, entre los álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura bailó. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Todos callamos. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud 20 años en tierras de castilla las imágenes hablan un poquito por, por sí solas ¿no? porque es lo que decíamos se crea hay una magia en torno a lo que hacéis por el espacio la iluminación que sí. tiene eh, como decíamos, esas plantas de fondo, la embarazada, la figura embarazada, también es otra espectadora más. <laughs> bueno, ¿eh? esa no la queremos ni tocar, porque esa tiene leyenda. O sea ya hay una leyenda en torno no a la escultura de la embarazada. Margen, ¿no? Sí, sí, sí nosotros estamos al lado, pero vamos ¿Alguno como... Algunos estamos en edad todavía sí, de, de, de no tocar. puede ser un problema. Bueno, eh, al margen de, de estos versos y canciones para Noches de Estío, sé que estáis ya trabajando en lo que decíamos al principio del programa, en el sumario, estáis trabajando de, de, de cara a lo que es a otoño no ha vuelto al cole pues en, en dos propuestas diferentes no que vaya a llevar por los teatros para el público en general pero también para el tema de los escolares uh -huh. vamos a como son dos propuestas distintas por ejemplo que me cuente ella una y, y otro pues la otra a ver, vale muy bien pues una de ellas es la cantante Calva de Ionesco, uh -huh. eh, la otra la voy a dejar para que rosa, rosa, sí, que explique bien. La cantante Calva. La cantante Calva. Calva, Calva. Calva. Calva, Calva de que no tiene pelo. que no, no sí tiene, tiene pelo. pelo. Vale. <laughs> Se supone, porque no se ve. Sí, sí. Es pelona, es pelona. Es pelona, bueno, no se sabe, no se bueno, sabe si es pelona o tiene peluca. Eso, vale, pero... hay que ir a verlo. Sí, sí. sí. Y escondida. es pues nada una obra al máximo exponente de, de lo absurdo, de los... del humor del absurdo. Sí. Y es una obra divertidísima, uh -huh. la verdad que nosotros la, bueno ya la hicimos. ...para el Festival de, de Teatro de Málaga del año pasado... El ayuntamiento, o sea. eh, ...la representamos en la Sala Chelamar. Sí. ...y la verdad que también, bueno... ...la chata... disfrutamos muchísimo... ...y hubo un lleno también bastante grande... ...la gente no, nos pidió que la volviéramos a repetir. ¿Y la vais a retomar en septiembre? Sí. Sí. Uh -huh. sí, lo que pasó con la cantante Calva... ...es que nosotros la estrenamos, estuvimos dos días... ...lo que pasa es que yo caí enferma... Entonces está unos meses, tuve que estar unos meses fuera de, de circuito y de alguna manera pues la obra se quedó ahí. Entonces sí. ahora la hemos retomado otra vez, va a haber algunos cambios porque bueno ya que la hemos estrenado ya nos hemos disfrutado, vamos a ver. ¿Le hemos puesto una peluca? Le hemos puesto sí. una peluca así con tirabuzones y claro. más mamonas y de Juan José es muy mono. Y entonces pues ahora ya la queremos también ¿Pero ella. Pero ¿quién hace de la cantante calva con ah, peluca? Ah, es ¿no? sí. un misterio. Eso es un misterio. Ah. Eso, que... Ese es el misterio de la obra. Sí, ¿sí? es que el, el nombre es el misterio. Vale. Los demás personajes sí te lo podemos decir si quieres, pero sí. la cantante no. Es en absurdo, ¿eh? sí. que es un autor rumano nacionalizado francés criticando a la sociedad inglesa. Así que eso ya dice algo de lo absurdo es, que puede es muy ser. Divertido. Eh... Para mí es lo, muy divertido, para mí es lo más sí, difícil sí. que yo he hecho. Sí, sí. Pero, pero a la vez, cada vez que lo últimamente cuando hacíamos un, digamos un ensayo general, nos pasábamos bomba. Nos reíamos, una barbaridad. Además, te critica sí. la obra en sí, independientemente de que no te vamos a desvelar la sorpresa, sí. pero es una crítica a la sociedad burguesa, de, la, de inglesa, y sobre todo a las parejas en sí. no y, y a cómo y se actual, ¿eh, Rosa? Bueno, lo que pasa sí. es que, que, que ahora mismo tú la ves. Y te puedes identificar perfectamente. Mm. Cuando está escrita ya en mm. 1950, pues bueno, la, la sitúa en ese momento. Pero que perfectamente puede a cualquier parejita de, de hoy en día en esa situación se puede ver identificada. Es ¿no? para todos los públicos. Para es? todos sí, los públicos, sí. sí, sí, sí decíamos sí, claro. que incluso la vais a, a también a presentar a los, a colegios. los escolares. Y... Bueno, la idea de la cantante calva no va precisamente a los escolares, porque nosotros con quien realmente queremos... Enfocar eh, a, a, a los críos es la, la siguiente obra, que es la de Cervantes, ah, vale. que es el licenciado Vidrieras, que es una de las novelas ejemplares de Cervantes, se escribió en el siglo de oro, es una obra muy divertida, donde un personaje, que en este caso el licenciado, que es el que protagoniza a Antonio, bueno, pues se come un membrillo envenenado, porque una señora lo quiere enamorar y al final con el membrillo lo único que hace es todo lo contrario, lo vuelve loco, ¿no? Y se cree de vidrio. Y a partir de ahí, pues tiene un montón de anécdotas y un montón de historias con, con la gente. Porque fíjate qué curioso, también es una crítica a la sociedad. Nosotros de alguna forma interactuamos también con el público, porque es verdad que la sociedad aquella y la de hoy es verdad que te das cuenta que no se diferencia en, en nada, o sea, el gobierno sigue siendo el mismo, la corrupción, los políticos, el, la picardía que tenemos ahora, uh -huh. y bueno, pues se convierte en vidrio, se hace loco, se convierte de vidrio y encima con esa locura se hace mucho más cuerdo, y se hace muy famoso, ¿no? Y todo gira en torno a pues a este señor y todos los personajes pues van, van de alguna manera pidiéndole consejo, no y él categóricamente pues, te va a dar unos consejos maravillosos. Y así se ha quedado. Y así ya, se ya. ha quedado, ¿no lo ves? Ha <laughs> el personaje, ¿Qué no? Sí, sí, como, sí. No? No. Qué no le <laughs> bueno, en estos casos se suele decir bendita locura, porque si la vida le va mejor así, pues oye, bendita locura, ¿no? Bendita locura porque cuando recobra el personaje la cordura. ¿eh? Ya no están feliz. No, ya ni, no feliz. Ni, Nadie le quiere escuchar. Parece ser que, que hay que ser loco en la vida para que te hagan caso algunas veces. No nos ves a nosotros, estamos 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 Ay, que estamos queridos, pero yo que ya está. Pero el ratito feliz. tan bueno como hemos pasado. ¿A que luego, sí? ¿verdad? Te ríes un montón, si no hemos parado de reírnos. Pues Me gustaría de decir una cosa, bueno, el grupo Aglaya somos nosotros, pero bueno, en los versos, y, en los versos y canciones tenemos la colaboración de Juan Fernández, de Mari Carmen Casal. Josefa Aguilar también estuvo en, un, en, un, en la primera. Okay. En la segunda, Ángela Quesada, como nuestra técnico de sonido. Ángel Madrid, también como compañero de teatro. Eh, Rafael Lune y Alejandro. Antonio Dobón. Y Antonio, y Antonio Dobón. ya lo sé. Pues lo tengo también para la próxima, que por cierto, la próxima ya lo he dicho, que es de copla. Hay muchísimas sorpresas, va a haber muchísimas más copla y va a estar muy bien. Además Rafael también con Salvador, hoy con Alejandro, perdón, Alejandro se llama, sí. el pianista también estarán con nosotros. Uh -huh. Y luego ¿Y el, será la próxima fecha ese, el, el día 11 de agosto, que es el jueves que viene. Ah, el sí. día antes de los fuegos. Exactamente no mal. El jueves de la semana que viene. Sí. sí. Además sí. viene que ni pintada porque sí. el tema que vamos a tocar es la copla, así. Es un tema explosivo, es decir, tocamos sí. eso y al día siguiente. Los fuegos. Los fuegos sí. ¿eh? Vosotros sois como una preferia. sí, es. Sí, sí. Pero no, sin traje de no. <laughs> traje, Una, una pre-explosión de fuego. Oye, una cosa: ¿a qué hora? Que no hemos dicho la hora. A jueves, las 10 de la noche. El jueves de la semana que viene, a las 10 de la noche, canciones y versos para Noches de Estío en el Museo Jorge Rando. Ajá. Y las obras de teatro, bueno, también independiente, quiero nombrar a Jan Paló, que también es un compañero que colabora en el Licenciado. Y luego a Ángela, que también nos colabora en tanto en el licenciado como en la cantante Calva. O sea que para ellos también, besitos no han podido venir, pero bueno. ¿Cuál, será, cuál llevaréis a escena antes? Después, me refiero ya en septiembre, ¿el licenciado o la pelona? La pelona, o la pelona. <laughs> ya se queda bautizada como la pelona. La pelona. Van a ir a la par yo a creo, par, ¿eh? sí. van a ir a la par, date bueno. cuenta que el, el licenciado que es lo que estamos montando por primera vez uh -huh. va un poco más lento porque es una obra que evidentemente vamos paso a paso montándola, sí. pero la cantante está casi bien montada, entonces es solamente ¿Algún darle retoque? algún retoque mm. y ya está. Oye, pues a ver si puedo ir a ver... Ay, sí, por favor, ya te llamaremos. Ah, me, me gustará, me gustará verla. Para verlo, ¿eh? invitar, bueno, invitar a todo el mundo por favor a claro. ir a verla. ¿eh? Que los artistas, aunque no se lo crean ustedes, señores, comemos de esto, ¿eh? Nos, no vivimos del aire. Entonces, bueno, por favor, venid a vernos. A Glaya Teatro, muchísimas gracias por a acompañarnos vez. en este primer tramo del programa. Gracias. gracias. Buen, gracias resto a de ti. Y seguimos, buen resto de semana y seguimos en contacto. Y segregaremos al... algo, ¿no? Eso. <risa> 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 bueno, vamos ahora con lo de segregar saliva, huesos, cuántos huesos tenemos de bebé y luego de adulto. Fusionamos los huesos, ¿sabéis? Bueno, Se fusionan los huesos. Bueno, pero yo no voy a decir para el contenido del espacio, porque para eso lo hace Cristina Candela y nos sorprende con cosas tan curiosas como esta. Saludamos a nuestra colaboradora Cristina Candela, nuestra periodista <laughs> indagadora ahí de todo lo que tiene que ver con lo curioso, lo enigmático. Y en este caso, esta semana, dentro de nuestro Espacio Mundo Curioso, vamos a hablar de un batiburrillo de temas, de preguntas que nos vamos a hacer en torno a nuestro organismo. A, a nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo. Lo primero que te vamos a plantear, Cristina, el tema de los huesos, fundamentales ¿no? para la existencia de una persona, de un ser humano, porque si no, no nos podríamos mantener en pie, entre otras cosas. Eh, hay una diferencia muy notable, muy importante, entre los huesos que tenemos en la etapa adulta. ...con respecto a los huesos, por ejemplo, de un bebé recién nacido... ...hay una diferencia bastante importante, ¿no? Efectivamente, porque el adulto tiene 96 huesos menos que, que el bebé... ...que tiene unos 300 huesos. ¿Y qué ocurre con esos huesos del bebé? ¿Se pues van perdiendo? Eh, lo que ocurre es que a medida que el bebé va creciendo... Realmente no pierde ningún hueso, lo que pasa eh, es que a medida que va creciendo esos huesos se van fusionando. Entonces, eh, bueno, pues cuando es adulto, cuando, o sea, a, cuando llega ya a la edad adulta esos huesos se han fusionado y lo que antes podían ser tres ahora ya es uno. ¿no? Entonces, eh, eso es lo, lo que ocurre simplemente. ...se fusionan unos huesos con otros... ...efectivamente, incluso pues en, por ejemplo del cráneo... ...el cráneo eh, es un, un ejemplo ¿no? muy, muy típico... ...cuando el bebé va, eh, pues eso, va creciendo... ...todos los huesos que para eh, todavía no, no se habían eh, madurado... Eh, empiezan a fusionarse y llega un momento... ...en el que se convierten en uno... Uh -huh. ...otra pregunta que queremos hacerte, la piel... Eh, también importantísima, bueno, nuestro organismo cada parte es importante, ¿no? Es un conjunto de una máquina, ¿no? Eso sí, no es perfecta porque a veces nos ponemos enfermos, <laughs> todo hay que decirlo. Pero bueno, más o menos, más o menos perfecta. Eh, ¿Cuánta piel perdemos a lo largo de nuestra vida? ¿Mudamos mucho pues, la piel? Pieles, eh, lo que se dice en piel ya muerta ¿no? Células muertas, eh, es... ...os asombraríais de, de la cantidad de, de kilos... ...que, que podemos eh, echar en, una, en, en toda nuestra vida... ...y es que eh, pesan 18 kilos... ...que equivaldría más o menos... A, ...a un niño de 6 o 7 años... ...imagínate de pieles muertas que, que echamos". Hemos salido a la calle... ...y hemos preguntado esta cuestión... ...a ver si tiene que ver algo... ...con lo que Cristina está apuntando... ...vamos a ver qué responden los malagueños. No lo sabía pero... ...para esto están los exfoliantes... ...no sé... Teniendo, y el muerte. Teniendo en cuenta que el órgano que más pesa, con 8 o 9 kilos, no sé, si se cambia continuamente, pongámosles que 5 veces eso, ¿no? 40, 45. Un poquito menos. <laughs> creo que un poco menos de 20. Durante eh, toda una vida, ¿eh? Toda su vida. Menos de 20, creo. Más de 20 kilos. Retomamos aquí el espacio con Cristina después de las respuestas de los ciudadanos que han sido tan amables de pararse ante nuestras cámaras. Y bueno, recordar el dato. ¿Cuántos kilos de piel perdemos a lo largo de nuestra vida? Lo equivalente a... 18 kilos, que es como un niño de 6 añitos. A lo largo de toda nuestra vida, la cantidad de células que se van por ahí. ¿eh? Además es que estamos continuamente renovando, ¿no es asombroso? Y yo creo que incluso eh, me decía fuera de cámara, Cristina, que en, en un hogar, en una casa, en una oficina... ...eso se puede percibir también de una forma muy clara ¿no?... ...que es con el tema del polvo. Efectivamente, porque claro, toda esa cantidad... Eh, ...pues tiene que ir a algún lado... ...y cuando nosotros eh, limpiamos nuestra casa... ...gran parte de lo que parece que es polvo, Perro, no es pelusa... ¿no? ...es decir, son pieles eh, muertas que hemos cambiado... ...y pueden llegar a ser el 85% de, del polvo de, que recogemos en la casa". O sea, Cristina, que, que cuando barremos en casa estamos barriendo parte de nuestro cuerpo, nos estamos barriendo a nosotros mismos. Sí, sí, así así dicho suena muy mal, ¿Sí? pero sí, efectivamente, nos estamos recogiendo parte de nosotros. Ya ahí <laughs> en el suelo. ¿eh? Tirado. Tirado. Si <laughs> sí, al final terminaremos siendo ceniza. O Mira, algo bueno ya, para los gusanos. ya durante la vida empezamos a soltar. A soltar. ¿eh? Bueno, vamos a hablar ahora de la saliva. También importante. Eh, mm. con, con, yo creo que constantemente ¿no? estamos salivando. Pues imagínate, para hablar, para comer, eh, realmente continuamente nuestro cuerpo está ahí provocando y está ahí produciendo saliva. Tanto que, eh, os voy a decir la cifra concreta, porque puede llegar a, a llenar al final de, de nuestra vida eh, dos, dos eh, piscinas de un tamaño bastante medianito. Me parece que eran, y lo voy a decir exactamente, de 25 a 35 mil litros de saliva lo que producimos. Durante toda nuestra vida. ...durante toda nuestra vida, lógicamente... ...para llenar dos piscinas... ...si sí, no estaríamos todo el verano ahí... ...venga, vamos a llenar... <laughs> ...Dios santo, cuánto ha salido, cuánto agua... Si es que somos... ...dicen que el organismo es... ...yo que sé, un porcentaje altísimo en agua, ¿no?... ...efectivamente, gracias a Dios... ...porque el agua es... ...es el, fundamental, es es fundamental. de hecho... ...una persona puede estar ocho días sin comer... ...pero solo dos sin beber. Ahí queda el espacio Mundo Curioso con Cristina Candela... ...nosotros retomamos el programa aquí en Plató... ...y saludamos a nuestra colaboradora y amiga... ...Toñi Martínez con sus minutos mágicos que el espacio... Bueno, uno de los espacios que más me gusta a mí de los jueves. Tony, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos hoy un día caluroso? ¿eh? Esta tarde hacía un calor un en la calor calle. Un que de verdad tenemos un mérito. Sí. Convenía la hora que venimos. Aquí se pero, está fresquito. Exactamente, dentro. Se, se está es fresquito, verdad. pero salí a la calle y yo he salido de Torremolino con 41 grados. ¿eh? Es, es fuego, es fuego es la fuego. calle. Es fuego, los cristales digo, van hasta allá, ya mismo. Yo <laughs> espero, mira, yo co confío en que tengamos una feria, que baje un poquito sí, la temperatura. Yo, yo creo que sí, yo, espero bueno. que... También dijo el tiempo de que el mes de agosto iba a ser muy caluroso, ¿eh? Yo he escuchado que por, bueno, eh, varios meteorólogos que han consultado y han dicho que vamos a tener un mes de agosto, porque eh, eh, tradicionalmente el mes de agosto era más caluroso que el mes de julio. Sí. Pero es verdad que en estos últimos años hemos tenido julios más calurosos que agosto. Sí. Pues dicen que este año lo que va a ocurrir es que el mes de agosto va a tener días salpicados de terral. Sí. ...a lo mejor, que no va a haber semana... ...que nos vamos a librar del terral... Sí, ...es decir, que, no. que cada semana... ...uno o dos días va a hacer terral... Sí. ...y a continuación bajará algo la temperatura... ...pero a la semana siguiente tendremos la misma tónica... La misma, la misma. ...dos días de terral y una bajada de temperatura... ...sí, eso es porque hacen que... el cuerpo para fresquito... ...y después para que nos venga el calor de golpe... ...casi mira lo que he cogido yo, un resfriado... <laughs> ...una de cal y otra de arena... ...bueno, habrá que llevarlo lo mejor posible... Eh, Toñi, tenemos ya una llamada ahí esperando, así que no voy a dar el teléfono al programa porque hay alguien que ha llamado ya directamente para el regalo que trae esta tarde. Pero antes de mostrarlo voy a decir el teléfono tuyo personal ¿Dale? por si después del espacio queréis poner en contacto con Toñi para saludarla, para pedirle un consejillo para lo que queráis. 952 cero 54 952 y 54 Toño, ¿y nos trae una pulsera? Una pulsera con, la, con el ojo y la manita la de... Mano de Fátima, De ¿no? Fátima, exactamente. Eh, muy bonita, pues ya sabéis que yo... Mira, déjala fija así. Que vamos, va a... espérate, yo me la voy a poner y así ya la veis un poquito mejor. Eh, sabe que siempre me gusta que trae el detallito con idea de, de que, bueno, como mmm, yo le he hecho, como yo digo, toda mi energía para que, que la coja, quien la tenga o quien venga por ella, uh -huh. pues... Las cosas le vayan muy bien. Pues mira, tenemos ya una primera llamada, así que si quieres la puedes atender. ¿Esa es tu cámara, Toñi? Ajá. Sí, hola. Hola. Hola, Josefa. O Buenas tardes. Me alegro escucharte, guapa. Vale, yo también de escucharte, en que me llamaste hace dos o tres días. Pero bueno, mi... pero mira, dime lo que sea y ahora después yo te escucho. ¿sabes? Sí, 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 no te preocupes. <laughs> pues bueno, porque sepa que te ha tocado lo que es la pulsera, que lleva toda mi energía, que tú sabes que yo llevo, tengo siempre un montón. Y para que te traiga mucha, mucha, mucha suerte. En bueno, particular para lo que tú de que me hace. Mira, Sí, En particular la, para lo que tú deseas. Que me tocó, mira, escucha una milla. Sí. La primera que me tocó, se ha aflojado la, la gomilla que hago. Si se ha aflojado y no se ha roto, pues. La, la puedes poner o la puedes guardar cuando se rompa. Guardo, ¿no? Sí, cuando y se rompa. Y la otra que me tocó también de, de, del búho. Pues, pues mira, no, ya a mí, ¿para qué le toca a otro? O te va a llevar todas las pulseras. Va a poner un bazar, va a poner un bazar en Exactamente, va a ser la competencia. No, hija, ya que, ya que lo he cogido, es que me hace mucha falta Vale, vale. Bueno, pues esta te va a traer lo que, tú, lo que tú has pedido esta semana a los Reyes Magos. Bueno, bueno Josefa, pues, un beso fuerte. Un abrazo, un beso sí, y igualmente, ahora te escucho, ¿eh? Venga, vale, reina, un beso, hija. Bueno, pues ahí queda la llamada de Josefa Ternero. Eh, Toñi, vamos a hacer una cosa. Tenemos el repaso al horóscopo. ¿Sí? Y luego, eh, antes de entrar en directo, uh -huh. hay eh, dos espectadores que se han puesto sí. en contacto contigo sí. y que te han pedido algo, ¿no? Que quieres sí. transmitirle un mensaje. ¿no? Ajá. Bueno, una señora me ha llamado, puesto que en la casa eh, hay poca armonía. Vale. Y entonces, pues cuando. Tenía hay de ¿no? Exactamente. Cuando hay justillo para que entre lo que es tranquilidad, paz y alegría en la casa, yo aconsejo de que compréis. Una maceta de jazmín y la pongáis en un rincón de la casa. ¿eh? Y toda la semana, mmm, quemar Dos varitas a la semana. Dos varitas de jazmín. Que eso tranquiliza mucho, da mucha paz y mucha tranquilidad. Lo que es en la casa y la familia que le rodea. De o sea, ella. fíjate el lugar. Eh, o sea, además de comprar, de poner sí. la, la planta de jazmín. Sí. Luego las varillas de incienso que, de que jazmín, venden, jazmín. que sea de aroma de jazmín. Exacto. Dos a la semana. Dos a la semana. Y notará. Que en esa casa entra un poquito de paz y armonía. El jamín sí tendrá que ponerlo en exterior, ¿no? En alguna terraza o algo. No, no, en, en, en la casa. En, el en un rincón de la casa, fíjate, no le pasa nada. ¿Un, no un se jamín muere. puede estar sí, en el interior? No se de muere, casa. no se muere. Ah, mira. Uh -huh. Además, según con la ganas o la fuerza o, o la alegría que tengamos, sí. no se te muere la maceta. Oye, mira, pues todos los días se aprende algo nuevo y Siempre. yo pensaba que era una planta solo para exterior y también se no, puede no, tener interior sí, en sí, casa. Sí, esa sí. Ajá. Vaya, esa para va lo que estás dedicada la aguanta la aguanta aguanta bueno pues ahí está el consejo de esto me quito que me la llevo ¿eh? <laughs> y eh, tenemos una segunda eh, eh, persona que está pendiente que, sí. y que te ha pedido un consejo o sí, una esto pregunta es sobre el, sobre el amor el amor qué le pasa a esta persona pues mira esta persona tuvo una no vamos a decir su nombre no nada, no por supuesto curológico. que no tuvo una relación con una, bueno tuvo una pareja esta pareja estuvo ella un tiempo con él y bueno pues él la dejó y él se fue con otra persona. Por lo que se ve, mmm, se ha enfadado con la otra y ha vuelto otra vez de nuevo con ella. Ha estado una o dos semanas, no más, y entonces otra vez la ha vuelto a dejar. Yo no lo veo justo y yo a esa persona no le abría más las puertas de mi casa, porque ese no se ríe más de mí. Así, soy así de tajante. Sabe que yo no soy dura para decir las cosas, pero lo que no me gusta es que se rían de ti. ¿Eh? que vales mucho y si tú tienes la pena, que piensas que te va a quedar sola, no, te vas a quedar sola. En tu vida viene otra persona que te va a hacer feliz y olvídate de ese petardillo, pues yo cuando son así les digo petardillo, ¿eh? que no merece la pena, que tú vales mucho. Y si no, le decimos a esta persona uh -huh. que un día eh, venga a la feria. A la caseta ah, de PTV. Sí. Ahí te sale un novio. Que ahí te puede salir un novio. Y si no, me dice, Diego, ¿tú te acuerdas que me dijiste que fuera una noche a la caseta de la feria de, de PTV? Uh -huh. Y yo diría, ah, sí, es verdad que te lo dije. Pues tú sabes lo que podemos hacer. Hacemos un llamamiento. Fíjate, la feria sí es grande y sí. hay personas. Entonces hacemos sí. un llamamiento en directo. Sí, que hay personas y decimos, que están solas. Eh, tenemos a esta persona que es estupenda, que de la de confianza, que la conocemos. Y está buscando pareja, ¿eh? una amistad especial. Exactamente. Primero, ya, ya, una amistad exactamente. Especial. Primero la amistad. especial. Y seguro que, que algún te... pretendiente sale. Seguro que sí. Vamos a tener que hacer un programa. Mira, sería bonito para buscar el amor. Pues mira, lo podríamos pues, incluso plantear sí, para feria. Sería bonito. En ferias surgen muchísimas más historias de lo que la gente se eh, piensa. Sí, ¿eh? sí es, verdad, es verdad. Y algunas cuajas no se quedan en amores de verano. No, 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 no. no. Que ojito que en la feria hay muchas parejas que rompen ¿eh? Bueno, yo me quedo siempre libre? con lo bueno está libre, no, no, pero yo voy a darle un consejo A ver ¿eh? Eh, Porque así si se enfadan pues ya si la ven con una o lo ven con otro no le pueden decir nada porque estaban libres O sea que tú crees que la clave de por qué tantas personas rompen en verano en, sí. por lo menos en Málaga es por la feria que rompen eh, antes de la feria para en feria Semana tener Santa ahí cuartelillo libre Y en navidades es cuando más parejas rompen pues vaya a coger con esto no le hacemos daño a nadie ¿eh? que yo soy incapaz de hacerle daño a nadie eh, dos velitas rojas, mira qué fácil. Una en nombre tuyo y el el la persona en nombre de la persona que tú quieres. Te lo ata con un lacito rojo, las dos velas rojas. Lazo rojo y piensa que si se ha ido que venga rápido. Y ya después, si tú quieres, lo echa, pero que venga. Bueno, pues mira, vamos a ir con el repaso del horóscopo, ¿vale? Uh -huh. Un poquito rapidito porque ahora sí, sí que va. no tenemos mucho tiempo. Eh, empezamos por Acuario. Acuario, observa qué estás haciendo con tu vida y si trabajas muchas horas últimamente, necesita evadir tu mente y divertirte un poquito más. Así que administra tu tiempo porque si quieres hay tiempo para todo, Acuario. Y tanto que sí, mira, el trabajo está muy bien porque hay que trabajar, pero también hay que tener nuestro espacio para disfrutar un poquito. Y más ahora que viene la feria, fíjate si sí puedes hacer las dos cosas a la vez. Uh -huh. Trabaja un poquito por la mañana, pero salir después por la noche. Para Aries, el horóscopo dice que va a recibir una llamada de una antigua amistad que hacía muchos años que no, <laughs> eh, no sabía, sabía de, de la se otra se persona. Sabe. Bueno, pues... Esa persona que forma parte de tu pasado vuelve a tu presente y te va a aportar cosas muy positivas, no solo recordar esos años maravillosos de a lo mejor pues de escuela o de instituto, sino que incluso podréis emprender pues algún viaje alguna escapada o sea que se va a retomar esa amistad que se perdió pues porque algunas Muchamente veces por ocurre por tonterías sí porque o por distancia, o porque cada uno pues va a lo mejor a, un, a una ciudad a trabajar y Exacto, luego se va perdiendo se va, se va perdiendo, perdiendo el contacto pero, pero, pero que a la través va a de una llamada se recupera la va a recuperar y mira va a ser muy bonito porque va a re, se va otra vez a reiniciar lo que es eh, eh, esa, esa amistad exactamente y va a ser muy bonito y eso sí que es bonito uh -huh. Cáncer estos próximos días vas a dar un paso decisivo eh, que hacía tiempo que tenías que dar. En concreto, es sobre algo a lo que llevas dando vueltas durante mucho tiempo. No tienes que sentirte limitado ni con miedo, porque tú eres una persona decidida y lo que tienes que hacer es ser valiente y tomar la rienda pues de, de ese aspecto que te, te inquieta y que no te atreves a tomar esa decisión. Pero estos días lo vas a hacer. Mira, si es de trabajo, tómala. Y si es por el amor, lo mismo. ¿vale? No, no te quedes quieto y parado. Porque uh -huh. es verdad que somos decididos, ¿eh? Uh -huh. Ya sabes, tanto en el trabajo como en el amor, toma esa decisión que te va a venir muy bien. Capricornio, paciencia con tus vecinos porque puedes que tengas algún pequeño conflicto estos días que parece que con el calor también la gente está un poquito como más irascible, uh -huh. más. Entonces, tranquilidad que hablando se solucionan las cosas y que piensa que un conflicto vecinal, si no se apacigua, se puede hay convertir en no problemas. en un conflicto, sino en un problema de por vida. Exactamente. Y al final te tienes que cruzar con ese vecino eh, en el sí. ascensor. Y si toca, como yo digo, un vecino chumbillo, entonces estamos apañados. Lo mejor que hay no discutir, que se acalora uno con el tiempo como está. No Minimizar la las pena. cosas. Por supuesto. Uh -huh. Y además que no, no trae enfadarse con nadie. Escorpio, vas a recibir una sorpresa, un cumplido o algún detalle que no te esperas por parte de un familiar, una persona cercana, un amigo o incluso alguien del trabajo, un compañero del trabajo. Cosas bonitas, la verdad que nos alegra la vida. Y tú necesitas desde hace tiempo que te devuelvan una sonrisa, que te devuelvan la alegría que tú siempre has tenido. Así que eh, estate atento porque durante los próximos días esa, esa sorpresa va a llegar. Esa sorpresa, yo estoy enclavada en el, lo que es en el amor. Anda, mira. ...va a ser bonito y, te, y será dentro... ...o en el entorno del trabajo... Uh -huh. ...donde tendrá lo que es... A, ...el amor. Uh -huh. Gémini, te tienes que poner al día con tu factura... Géminis, no son cosas importantes... ...pero eres un poco descuidado a veces... ...con el tema de las pequeñas cositas... ...que tienes que ir pagando... Eh, ...administrate, ahora que vienen días de fiesta... ...y de gastar quizá un poquito más dinero de la cuenta... ...bueno, pues si tienes que en lugar de salir tres días... ...salir un día, sale un día... ...pero ve ahorrando... Y no acumule facturas que luego de una pequeña cosa se puede hacer una gran bola. Ya veis que si no se puede pagar una, ¿cómo después vas a pagar dos? Uh -huh. Administrate tú un poquito a la feria. Yo te di permiso para que vaya un día, yeah. ¿vale? Y que vaya a la caseta nuestra. Hombre. ¿Eh? Y después ya sabes, ahorra un poquito y apaga... porque así siempre tendrás las puertas abiertas por todo sitio. Uh -huh. Leo, estás en un momento muy eh, bonito con tu pareja, un momento en el que disfrutáis de estos días de vacaciones. ...si no estáis de vacaciones pues a puntitos haréis... Y, ...y va a haber ocasión pues de mimar a la pareja... ...de disfrutar de lo que es la relación de pareja ¿no?... ...el día a día con calma y no con el estrés de, del trabajo y de estas cosas... ...bueno pues aprovecha este momento para cuando en otros momentos del año... ...pues el, el, el ajetreo y el estrés de, del trabajo... ...pues no te permite dedicar todo el tiempo que querrías a la pareja. Bueno Leo, como en este mes es tu cumpleaños... ...que fue entre el mes pasado y este... Sí. ...pues ya tiene ahí... Para poder invitar a tu pareja a cena, fíjate qué bonito. Eh, si ya ha pasado, porque fue en el mes de, de julio, eh, a final de julio, pues como estamos primero de agosto, uh -huh. te da tiempo de. ...le dice, mira, que es que no cobraste hoy. Libra, <laughs> está en un momento de suerte. Invierte algo, poquita cosa, en un cupón, en un, en un bonoloto, en un. algo, algo que. quién sabe. Esta, estos días son propicios para que pueda tocarte algo. Llevas razón, porque el otro día estuvo una persona en casa y le dije. Mete algo que es tu tu semanilla de la suerte. Y era libra también. Y era libra. Bueno, pues Libra Mete muchos de loco y no metes de tonto. Hay que probar siempre la suerte con un poquito. Si no metes nada, no te va a tocar. Nunca, a no ser que te lo la gente. No regalas nada. Claro, pero tampoco, por más que invierta, no, tampoco no, va a tener más posibilidades. No, 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 no. Si la, yo siempre digo que el, la suerte está en uno. Uh -huh. Y a lo mejor es un euro, que le cueste un... Una primitiva, sí. me parece que eso, ¿no? Sí, la es del jueves que... un euro sí. y la del sábado también un euro. Con, con un euro no van a la ruina y prueba suerte. Uh -huh. Y prueba esta semana que tenéis muchas posibilidades de que toque algo. Vamos ahora con piscis Pisis, el encuentro con uno mismo también requiere pues, un cierto compromiso, un decir, pues yo me propongo hoy, por ejemplo, desconectar del mundo y dedicar tiempo a mí, a una lectura, a una película, a quedarme tranquilito en casa. No tienes por qué... Eh, evitar hacer eso que tanto te apetece por muchos compromisos que tenga incluso que sean compromisos familiares pues tampoco está de más el decir a la familia en confianza y con calma oye mañana quedamos oye mañana hago eso que me has pedido pero hoy necesito tiempo para mí así que tienes que cuidarte dice. sí es bueno tener también un poquito de tiempo para uno que muchas uh -huh. veces eh, no pensamos en uno y nada más los demás pero también es bueno de vez en cuando uh -huh. porque siempre hay que pensar también mucho en los demás sí, que, hombre, necesitan, hay que ser generoso eh. pero necesitan pero también hay veces que tenemos que pensar uh -huh. en nosotros mismos, porque nos vamos dejando, como se suele decir, de las manos de Dios. Entonces, Dios dice: Venga, que yo te doy una mano. Por lo claro. tanto, hay que pensar nosotros. No es que digan no siempre. Hay que no, decir, no, 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 por supuesto. Pero que de vez no. en cuando sí que. Hay porque si no, uno. Mm, te van absorbiendo, absorbiendo. Y, y al y, final se queda uno en nada. En nada. Na. Eso nada. Destruido. <risa> <risa> y no hay que dejarse destruir. Sagitario, escucha tu interior y tendrás una respuesta para tomar esa decisión que sabes que tienes que tomar en un momento dado pero que no te atreves de, de tomar se trata de algo relacionado con lo laboral yo ya no sé por dónde va el horóscopo pues si es pues por no sé qué tipo de decisión pero es algo que quiere hacer uh -huh. una decisión que tiene que tomar porque puede ser un, un cambio, cambio de, trabajo, de trabajo puede ser perfectamente entonces yo siempre digo cuando pues, pues me preguntan siempre digo que, que eso hay que pensárselo muy bien más las circunstancias como tenemos claro claro pero um, siempre hay que tocar la suerte vale pero yo también pienso que si tú tienes un buen trabajo y a lo mejor te están ofreciendo flores, pero después las flores muchas veces se pueden se puede volver espinas. Sí. Y yo sé, también es otro consejo que doy: más vale malo conocido que bueno por conocer. Y tanto. Pues por lo tanto, si tú le ves todas las posibilidades del mundo, pues mira, adelante. Pero si no, piénsatelo mucho. Tauro, has <laughs> planificado unas vacaciones con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, y estos días llegan por fin esas vacaciones. Bueno. Pues el horóscopo dice que vas a disfrutar al máximo, pero que quizás tengas un pequeño sobresalto durante esas vacaciones. Nada grave, simplemente pues a lo mejor no sé, que en una de las paradas que vas a tener en una ciudad, pues la habitación no te convence o no es lo que te prometieron. Que al mal tiempo buena cara, que por un pequeño detalle no termines de echar por tierra el resto de las vacaciones. Valora el conjunto de esas vacaciones, al mal tiempo buena cara y aprovecha que son dos días. Yo creo que el disgustillo se lo va a llevar cuando venga la factura. <laughs> bueno, si lo ha pagado por adelantado, eh, ya lo tienes ahí pagado. Y si, no, pues pero bueno. si no, Pero bueno, no te enfades porque de, de todos modos lo estás disfrutando. Si no, que le quiten los bailas. Exactamente. Hay que disfrutar la vida, que son dos días los que estamos aquí. Y el último signo que vamos a hablar de Virgo. Virgo, mira, fíjate porque el horóscopo es especial para ti hoy. Estos próximos días, probablemente si no mañana viene este fin de semana, vas a tener un sueño muy especial, ¿eh? Esto decimos que es en plan en general, no quiere decir sí, que sí. todos los no, no. algunos no, no se le producirá y otros sí, pero que a muchos Virgos, pues tienen muchas posibilidades de que estos días tengan un sueño especial en el que algún eh, familiar ya fallecido le va a transmitir un mensaje, un mensaje eh, tranquilizador, un mensaje eh, muy de esperanza. Bonito. Muy bonito. Y que eso le va a reconfortar. Es muy bonito. Que mira. Es muy bonito. Mmm, Me encanta, es eh. Ser. Eh, yo te lo digo por experiencia, yo sueño mucho con los míos mm. y sí que te dan mensajes, muchos, y, y, y lo estás viendo, lo estás viendo porque se van cumpliendo los mensajes que te mm -hmm. vas diciendo. Y te voy a decir un detalle: Dime. Eh, yo nunca he sido propensa a comprar lotería así nada más que a lo mejor salgo de viaje y digo, bueno, voy a comprar algo, ¿no? Sí. Y, y bueno. Pues sueño con mi madre a, los tres, a las tres semanas de morirse y me dice, saca en el Gato Negro, que entonces estaba el Gato sí. Negro, ahora ya no sé si existe o no existe, no lo sé, me dice, saca 24.223, que va a tocar en el Gato Negro. Yo siempre he vivido en el centro sí. y, y yo no me acordé. Porque como ya te digo, no soy... Y a posteriori tocó. Y tocó. Ese número. Tocó. Otro día llevaba a mi niña, porque ella estaba estudiando la boleta, eh, sueño con mi madre de nuevo... Y me dice, Antoñita, eh, ve y saca un, una primitiva, que no va a salir ni uno, nada más que sal, saldrá tu boleto premiado. Tampoco me acordé y no salió ni uno. Es decir, mi madre me avisa y yo no la hago caso. <laughs> pues tienes que escuchar a tu madre. Sí, sí, ¿eh? Pero es que te dicen cosas. A mí me dicen un montón. A la madre que escucharla, desde el de, más acá y desde el, el más allá. allá por ¿Eh? supuesto, pero te dicen mucho. ¿eh? Pero no solamente de lotería, sino de cosas muy bonitas o, o cosas que te han ido sucediendo con, cuando vivías con ella. Pues mira, ya he puesto sí, a contar sí. y estamos fatal de tiempo, pero lo cuento súper rápido. Mi abuela Lola, que yo la quería mucho, pues ella era muy espiritual. Uh -huh. eh, yo también, ¿no? Pero vamos, ella sí, era más sí. que yo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo, como creo en ese tipo de cosas, sí. yo con todo el respeto también creo, o sea, también eh, respeto al que no crean en, en eso, eh, sí, cuidado. Sí, por supuesto. Y tampoco puedo demostrar que. Pero eh, yo le decía a mi abuela, oye, cuando tú te mueras, había mucha confianza, cuando tú te mueras, tú te presentas y, te, en fin, yo sí, quiero verte, sí. ¿no? A posteriori. Y me decía mi abuela, yo si lo hago, lo haré de forma. Que no te suponga a ti ningún tipo de shock, ningún tipo de, de miedo. Y dice, probablemente lo haga a través de un sueño. Sí. Y yo no sé de por qué, pero la noche que ella falleció, yo soñé con ella y yo no sabía que ese momento había fallecido. Ay, yo me enteré. Y, y soñé en forma de despedida, se despidió sí, mi se despidió. abuela a través de ese sueño. Sí, yo ya sí. no sé si fue fruto de que realmente ocurrió, yo creo no, que ocurrió, no, sí, ocurrió, ocurrió pero ocurrió, se despidió sí, y fue sí, una despedida totalmente vamos, bonita, bonita, tranquila, y es algo que nunca voy a olvidar. Sí, sí, no, no Entonces, yo creo en esas cosas, pero respeto al que no crea, por supuesto. Bueno, lo dejamos aquí, Toñi. Sí. Nos vemos el jueves que viene. No. Sí, hombre... Ah, no, el jueves el, que viene no tenemos programa, el ¿verdad? Jueves, pero que no tenemos o sea que ya no nos vemos hasta el 15 de septiembre. Septiembre, pero yo sigo en activo, que es decir, sí. que me llamen con irá de que tú sabes que hay muchas personas que tienen problemillas. Es verdad, verdad. Pues mira. Y aquí el... está, como yo digo, bueno. la brujita Toñi. Buen verano, buena feria. Igualmente. Nos vemos el jueves 15, porque el jueves que volvemos a la programación, el jueves 8 de sí, septiembre, el día de la patrona, de y no tendremos programa. Así que el teléfono de Toñi es 952 -29 54 Para todo el verano, 952 -29 54 Toñi, muchas gracias. Igualmente, y que paséis todo un feliz verano y una buena feria. Mira, tú que vives en Torremolino, sí. Pues hace poquitos poquito días actuaba en Torremolino en una discoteca de Torremolino, Nersu y Samo, uno malagueño, otro sevillano, son jóvenes DJ de estos que uh -huh. pinchan sí, música sí, moderna sí. y actuaban allí en tu localidad en Torremolino. Estuvimos con ellos y nos contaron lo siguiente. Hoy en nuestro programa Málaga TV vamos a conocer a dos chavales muy jóvenes que están ya componiendo sus propias eh, piezas, su propia música. Son DJs. Eh, como grupo se les empieza a conocer como NST. Y bueno, pues eh, tienen muchas ganas de, de armarla, pero bien grande, ¿no? De que la gente pues comience a bailar vuestras canciones, vuestros temas. Ya tenéis a gente que os sigue a través de redes sociales. Uno de Málaga, otro de Sevilla. Tenemos a Samu y a Nersu. Samu de Sevilla. Eh, Nersu de, de Málaga Muy buenas y bienvenidos a nuestro programa Buenas tardes Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien, la verdad Mucha gana de romper la pista, vaya De romper la pista y de que la gente comience eso, a bailar vuestras canciones Que son, la verdad, que tienen, pues Son muy bailables Tienen eh, ahí, pues, su, su mérito El siendo tan joven, el haber compuesto ya Vuestras propias canciones Porque no solo hacéis remix de temas pues, conocidos También ya os atrevéis a la composición os conocisteis a través de las redes sociales, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y eso cómo fue? A ver, ¿cómo contactáis el uno con el otro? Fue una cosa rara, porque a, él, a mí me gustaba la música, él sabía que yo hacía cositas, entonces empezamos a hablar y tal, y pues de ahí, fíjate donde estamos. ¿Y cuánto tiempo ya lleváis, cuántos meses lleváis componiendo juntos temas y eso? Pues aproximadamente un año, ¿no? Un año, once meses o por ahí. ¿sí? ¿Y vuestros propios bolos? Bueno, quizá los, los espectadores de nuestro programa, sobre todo los que vean el programa Menuda Noche de Canal Sur, les suene aquí el rostro de, de Samu. Y es que tú pues, perteneces a, a la primera generación ¿no? de, de chavales que salió de ese programa. Tú ibas toda la semana, preguntabas a, a los famosos que van de invitados a... ¿Cómo, cómo recuerdas esa etapa de, de tu infancia? Porque además eh, serías muy pequeño. Para ¿no? mí ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida. Yo era... Tan pequeño yo tenía ganas de, que, de grabar programas y de, de irme, para mí era como una segunda familia, yo allí estaba como, como en casa, yo allí me divertía, yo era un niño, y yo me divertía como... Y después las amistades que se hacen allí. Claro, además eres, eh, has mantenido luego el contacto con eh, participantes de aquella época, de esa primera generación, los Hemeliers y, y más eh, chicos que luego incluso algunos han desarrollado su faceta como artista también. Sí, de allí yo mantengo el contacto con casi todo, es que allí eran todos chavales espectaculares, la verdad. Oye, ¿algún famoso así que te impactara el entrevistar, que lo tengas ahí siempre en tu, en tu mente y, y diga eso es inolvidable, la oportunidad que me dio ese programa para poder conocer en persona a un artista o a alguien conocido? Siempre se descubren facetas que tú a lo mejor al artista lo conocías poco, a lo mejor ni lo conocías y se descubren facetas que tú no podías llegar a saber que las tenían. Y por ejemplo, a mí uno de los que más me impactó fue Curro Romero. Que en paz descanse y la verdad fue una de las personas que más me llegó. Oye, eh, Nersu, cuéntame tú, cómo cuando te subes a un escenario y comienzas ahí a pinchar y la gente a bailar vuestra música, ¿qué, ¿qué sientes en ese momento? Siento de todo. Siento que la gente se lo está pasando bien, que yo me lo estoy pasando bien. Y pues la verdad, ¿qué pienso de eso? No, no sé, pienso eso, sí, sí. Pero... ¿Cómo se aprende a esto de, de, de ser DJ? ¿A, ¿A pinchar esto? ¿Hay que ir a una escuela? ¿O tú en tu casa con tus propios equipos? Se aprende gracias a YouTube ¿Sí? Te va a sorprender, sí, sí, sí Las redes sociales son tremendas Y yo la verdad, tanto él como yo Me he aprendido a través de YouTube Tutoriales, tutoriales Y empezar a desarrollar las cositas Pensar mucho y poquito más Y empezar a desarrollar todas las cosas Y en cuanto a eso pues, ya puedes producir perfectamente la estamos hablando, estamos escuchando una de vuestras piezas. Esto no es un remix, es una pieza compuesta por, por vosotros. Se llama Get Up, levántate y yo sé que bueno igual que otras piezas que otros temas pues la habéis compuesto con mucho con mucha entrega con mucho cariño no pues buscando eso es la complicidad del que lo va a escuchar a mí me ha gustado y yo debo de reconocer que no que me gusta a mí mucho la música electrónica y a mí este tema me motiva eh la veo lo veo ya en plan ahí como tema para bailar incluso para la cabecera de un programa tiene ahí su, su ritmo ¿Cómo porque cada uno vive uno vive en Málaga otro vive en Sevilla cómo hacéis para componer y para sacar adelante lo, los temas cómo conjuntamente? Pues como a los dos nos gusta más o menos el mismo tipo de música, entonces nosotros hablamos a través de Skype y vamos viendo que mal, eh, si esto queda mejor, si queda peor, entonces nos vamos poniendo de acuerdo. Es, es complicado, pero con bueno, fuerza y constancia se saca. ¿Y sois autodidacta? O sea, con tutoriales y con vuestro talento que lo tenéis ahí, componéis los temas o habéis ido a algún tipo de clase de, de música, solfeo o algo así habéis hecho? Pues no, la verdad. La verdad que ¿eh? no. Nada. Bueno, pues eh, yo os deseo mucha suerte que sigáis disfrutando de la música como lo hacéis. Tenéis, bueno, pues toda la vida por delante, ¿no? Eh, uno tiene 16 y otro tiene 17, ¿no? ¿Quién tiene 16? 16 años, tú 17. O sea, fíjate la cantidad de cosas que os quedan por hacer. ¿Cómo compagináis esto con, con los estudios? Bien, ahora mismo estamos en verano, pero cuando es tema del curso escolar y eso, ¿hay tiempo para todo? Hombre, siempre, si, si te gusta siempre hay tiempo para todo, eh. a ver, es complicado, yo ahora mismo estoy en un grado medio de informática y ha sido complicado pero me lo he sacado, paso al segundo año y la verdad que está bastante bien, y, pero para compaginarlo con la música es difícil pero se puede, siempre he sacar Yo igual, yo acabo de terminar cuarto de la ESO y pues no ha costado mucho, nos ha costado mucho hacerlo porque son como dos vidas aparte. Y, pero bueno, eh, lo hemos conseguido a través de esfuerzo y pues nada. ¿Y la familia qué os dice? Porque a ti desde pequeñito te han visto, te han llevado a televisión. En tu caso, a lo mejor, les viene esto algo nuevo, ¿no? pero Sí, bueno, apoyándome siempre. Desde el primer momento eh, me han apoyado siempre. Mm, no sé, la verdad es que. No les sorprende, no, no les sorprende, no les sorprende ya conociéndome a mí. A mí, la verdad, que me han dicho: si te gusta, vea por ello. Y por la verdad. Yo adelante. NST, ¿de dónde viene esto? Porque Nersu, Samu, ¿qué más? Es eh, una locura. Eh, en nuestros momentos de pensar cómo nos vamos a poner a llamarnos, pues saqué la N de Nersu, la S de Samu, y empecé a combinarlo de todo, de todo. Y digo, la probé en inglés, en S, y digo, algo que quede dinámico, y se me ocurrió NST. Y digo, poder tirar un palante, palante. Suene mucho NST y nos vayamos familiarizando con el nombre de, del grupo, NST. Además, en redes sociales, ¿cómo podemos localizar? Pues en Instagram nos llamamos el SAMU, Nersu Music y nuestra red social pública que es NST barra baja oficial. Y en Twitter, por lo mismo. Pues hasta pronto, muchas gracias por venir al programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Les deseamos mucha suerte a estos chavales, a, este, a estos chicos sevillanos y, y malagueños que tengan mucho éxito en el mundo de la música y que sigan disfrutando pues, con lo que hacen. Sin descuidar los estudios, como decían en la entrevista, que es importante tener ahí siempre una formación que los respalde. Bueno, vamos a saludar a Héctor Palomares, nuestro criminólogo colaborador. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. ¿Qué Quedan... Bueno, poquísimos días para el inicio de la feria y yo quería que el espacio de seguridad ciudadana que lo tenemos un poquito en cuanto a periodicidad, pues mensual, a veces un poquito más de un mes, te tienes que venir más veces, siempre te lo digo, pues que previo a la feria nos diera algunos, algunas pautas, algunos consejos porque son días para disfrutar sin sobresalto, a ser posible, y sin llevarnos pues, ningún tipo de eso de situación desagradable, ¿no? Vamos a abrir los teléfonos porque quizá algún espectador que haya tenido alguna vivencia en años anteriores de feria o alguna duda que quiera preguntarle a Héctor, pues pueda plantearla en directo. 951 15 -0010, o 951 15 -0011. Eh, Cualquier duda que tengáis en torno a la seguridad en feria la podéis transmitir aquí y Héctor, pues oye, pues dará alguna respuesta a vuestra cuestión, a vuestra duda. Héctor, ¿cuáles son los problemas más comunes que se pueden presentar en una eh, celebración tipo como la Feria de, de Málaga? Yo te menciono la Feria de Málaga, pero también, por ejemplo, cualquier otro evento tipo, por ejemplo, como los Sanfermines de, de Pamplona, que tantas cosas, pues, eh, hemos escuchado en los medios de comunicación. Incluso ha sido necesario hacer esa campaña previa eh, para luchar contra el tema de los abusos sexuales, tocamientos, violaciones. Bueno, Diego, como estás comentando, eh, la semana que viene empezamos con un una gran aglomeración de personas, un acto sí, sí. festivo muy en el largo... 10 días. 10 días, exactamente. Uh -huh. Y nos podemos encontrar con muchas situaciones y muchas vivencias que puedan ser en ciertos momentos poco controlables. Porque todo depende, la seguridad depende no solamente de, de la policía que, tenga, que sea preventiva realmente, lo que hace, son funciones preventivas. Y eh, es el ciudadano en sí que con su comportamiento con sus, las normas cívicas, con el respeto realmente, el que va a velar por su propia seguridad, porque cuando mezclamos estos grandes acontecimientos, estas grandes aglomeraciones eh, que todo el mundo está festejando, esos momentos de felicidad, de, de estar tranquilo, estar contento pero se te puede la tarde o la noche o la madrugada eh, cambiar radicalmente con cualquier tipo de incidencia porque una persona empiece a beber o esté ebria o tome estupefaciente o tome droga uh -huh. y lógicamente provoca una alteración eh, de su comportamiento y va a provocar algún resultado, algún tipo de desgracia. Por lo tanto, mi consejo es, como siempre, y es algo muy claro y muy lógico, es que la persona sepa festejar eh, esta semana de, de la Feria de Málaga, pero siempre con, con mucha cabeza, con mucho tacto y que el consumo de alcohol, eh, lógicamente sea el, el mínimo o si, si bebes, lógicamente siempre que no esté asociado después a la conducción el problema de la feria de Málaga si quieres te lo puedo comentar, porque es para realizar un estudio, es eh, que no es un sitio que esté mm, eh, podríamos decir, una zona solamente, sino está dividida en varias zonas, por lo tanto el problema de la seguridad y el, el problema de la prevención es más, mm, podríamos decir, más complicado, tenemos el, el casco urbano, el centro de Málaga, que como tú sabe, empieza la feria desde las 12 de la mañana, pero no se va a terminar, aunque si no recuerdo mal, a las 6 de la tarde cuando la música va a acabar en, en vía pública, pero el problema es que sigue, sigue por la tarde-noche, sigue de madrugada y tenemos otro foco que es en el, en el real, pero es que tenemos otro foco que es también en la malagueta y es en la playa, por lo tanto la concentración de personas después es muy dispersa. Y la presencia policial no hay capacidad suficiente de miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, tanto Policía Nacional como Policía Local, para poder responder a tantos eventos y a tantas eh, situaciones que nos podemos encontrar de que haya un por parte del, del ciudadano un reclamo de presencia. Así todo, se hace un gran esfuerzo por parte de la Administración del Estado y la Administración Local, aportando los miembros que tiene cada administración. Mm -hmm. Mira Héctor, te voy a poner en una situación... De estas que a mí me gustan, ¿vale? Tú te tienes que olvidar ahora de lo que es de tu profesión, criminólogo y de, la, de, de, tu, de tu trabajo. Y yo te pongo como padre de, de. de una chica joven, por ejemplo, ¿vale? De una chica que ¿Me tiene. estás llamando viejo ya, entonces. No, ¿no? ni mucho menos, hombre, <laughs> ni mucho menos. Sí somos más o menos de la misma. Sí. Eh, una chica que puede tener a lo mejor 15 años. Sí. Y dice, papá esta, <laughs> mira, me voy a ir a la feria. Pero me voy eh, por la mañana con los amigos aquí al centro y luego me voy al Real del Cortijo de Torres. ...que llegaré a las 3 o las 4 de la mañana... ...tú como padre, pues claro, te preocupas de, de tu niña... ...¿qué le dirías a tu hija, qué consejo le darías... ...¿le dejarías, por ejemplo, enlazar... ...sin pasar por casa... ...mañana, tarde, todas esas horas fuera... ...¿qué consejo le darías como padre... ...ya no como criminólogo, ni como... ...bueno, pues, aunque... ...la situación que tú te acabas de inventar... ...ha sido un poco jocosa y divertida... ...pero tiene un significado muy importante sobre todo... Para todos aquellos televidentes que nos estén observando y tanta gente joven que va a realizar lo que tú acabas de comentar, desde por la mañana, mamá, papá, no te veo hasta de madrugada. Grave, grave error. Un error muy, muy importante por parte de, de, lo, de los menores y por parte de los padres que se, se entienden totalmente del de adolescente que muchas veces es muy impulsivo. Por eso hablamos muchas veces de la impulsividad, te trae muchos problemas y es muy negativo. Uh -huh. Control, Diego, control, ¿con quién vas? ¿Dónde vas a estar? a una hora, si quieres ir al Real por la noche, a casa a, a descansar un rato, a ver cómo estás, en qué situación te encuentres, si ha ingerido alcohol o no ha ingerido alcohol, otro tipo de sustancia que desgraciadamente eh, hay eh, en la calle, y un teléfono, siempre llevar un teléfono de contacto, y saber con qué amistades está. El entorno es fundamental para ver la progresión del adolescente y el resultado que va a tener realmente en su vida que es saber con qué persona va a estar en cada momento y sobre todo cualquier tipo de situación que podemos saber que está con un amiguito, con una amiguita y que está eh, con personas que más o menos podríamos decir dentro de, de esa franja de edad, pero que sean conscientes de que estamos hablando de que nos vamos a encontrar con más de un millón de personas, 600.000 habitantes que tenemos prácticamente censados, más la población flotante, más los visitantes, sí. grandes aglomeraciones. Casi todos tenemos que decir que Málaga es una ciudad segura, una ciudad que realmente pocas cosas ocurren a pesar de esas masas de personas que te ves en el centro, que te, te ves en la feria, que te ves en cualquier lugar y que estén tranquilos, pero sobre todo por mucha presencia policial, la seguridad empieza por uno mismo. Eso es fundamental. Me ha gustado mucho el consejo que ha dado el tema de que eh, los padres tienen que estar pendientes, no se trata de que los jóvenes no, no, no puedan salir ni no, que puedan ni disfrutar nada. para nada, ¿no? Pero sí que es muy positivo lo que decías que ese, ese joven, ese menor, que pase. Por la tarde por casa para que tú tengas un control de en qué estado está, si ha bebido más de la cuenta o no, que descanse, que es importante descansar, y luego, bueno, pues saber con quién va, poner una hora de recogida, incluso si, si encarta, ¿por qué no el padre o la madre ir a recoger a ese menor a, a la feria? Si es muy, en fin, yo creo que llevar un, un cierto control es fundamental, no te puedes olvidar de que tu hijo está en la feria y, y luego ocurren cosas que por supuesto que no... si te parece algún matiz en sí. relación a la bebida la policía en este caso la policía local y policía nacional eh, hay normativas que regulan que la venta de alcohol a menores y el consumo de, de, de alcohol a menores eh, está prohibido por lo mm. tanto habrá policías que puedan ver a menores eh, si beben en este caso pues proponer la denuncia mm -hmm. y, y lógicamente en el caso de que tengan intoxicación etílica sí. tomar las medidas a nivel sanitarias se han cerrado alguna que otra circunstancia como medida cerrado, cautelar a... lógicamente como también. medida cautelar por vender a, a menores eh, alcohol. Tenemos una llamada, a esto, así que sí. si te parece, la podemos atender rápidamente a esa cámara, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, lo que usted quiera preguntar. Pues, yo estoy de acuerdo en lo que acaba de decir el compañero ahora mismo, pero que es las palabras que yo iba a decir, palabra por palabra. Pero también otra cosa, es muy difícil vigilar a los hijos de 12, 13, 14 años. Porque ellos a lo mejor no van a comprar el arco, va a ir la persona que se llama mayor del grupo. Uh -huh. Entonces, claro, va a la persona más de mayor del grupo y beben todo. Pero claro, si no, no lo ven los padres desde por la mañana hasta la hora que lleguen, pues entonces esos padres no saben lo que hacen los hijos en la calle. Y es muy difícil, muy difícil, muy difícil. ...tener a los hijos de esta edad muy controlados, ¿eh? Muy difícil. Ahora, lo que ha dicho este señor es muy correcto. Que pues... habrá hijos que se puedan llevar a cabo eso... ...pero hay otros hijos que es imposible. Pero que si los padres ponemos, ponemos un empeño... ...podremos sacar a una futura juventud... ...del fondo donde se está metiendo, ¿eh? Pues mira, nos quedamos con esas palabras tuyas que, desde luego, son también muy, muy acertadas. Te mando una. Eres Maripepa, ¿no? Soy Pepi. Pepi, Pepi. Pues Pepi. Eso, que nos veremos en el rengue que voy el día 15. El día 15. Pues antes, pues después de tu parada en el rengue, espero sí, que te pases por la caseta de PTV, ¿vale? Claro, como lo sabes, como todos los años. Es <laughs> un beso grande. Un beso grande. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. Oye, Héctor, ¿qué le podemos responder a, a ella? Me imagino que, que en, en la línea de lo que ella estaba apuntando, de que hay eh, grupos en los que los mayores de edad, los amigos a lo mejor que puedan tener diecio, 18 años y van con un grupo con gente de 16 y de 15, puede ser que los, de, los mayores de edad compran el alcohol y, compren el alcohol y luego lo compartan. En ese sentido, la policía local estaré, estarán en alerta y sí que requisarán alcohol. Lógicamente, hay muchos instrumentos y muchos medios por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad para intentar evitar que los menores consuman alcohol. Eh, lógicamente, no hay una plantilla para cada menor que pueda infringir la norma, pero lógicamente se previene a través de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, tanto unidades de paisanos uh -huh. como uniformadas. Estamos muy justito de tiempo, pero aún queremos apurar más este espacio hoy de seguridad ciudadana de cara a consejos para estos para días de fiestas, para estos días de, de ferias. Héctor, ¿qué es más frecuente? ¿Intervenciones de los cuerpos de seguridad y de los sanitarios en cuestiones de peleas, reyertas, heridas, de agresiones diversas o por temas de comas etílicos? ¿Cuáles son las intervenciones más comunes en estos días de feria? Depende del horario. Eso es una pregunta que en función del el horario... Feria de día. Feria de día, a partir de las 7, las 8 de la tarde, etílico. generalmente coma etílico y a partir de cuando están las personas ya con el subidita, un poquito de alcohol u otro tipo de sustancias, es cuando empiezan a ver las agresiones y las peleas. Va todo asociado, lamentablemente. Comportamiento hostil asociado a, a alcohol y drogas. Y es cuando hay las reyertas. Y ahora, Héctor... Eh, sin mencionar, por supuesto, nombres de casetas ni tampoco zonas para que no se nos pueda decir de que estamos intentando, pues, colgar algo peyorativo o una connotación negativa a una zona concreta o una caseta concreta o un nombre concreto. Pero a ver cómo lo pregunto: ¿qué lugares no recomendaría visitar de la feria por la situación que presente? Yo, más que lugares. Hablo de, horas. De Hablo de horas, horas que son bastante peligrosas a nivel de incidencia, de resultados fatídicos, podríamos decir, a nivel de accidente de circulación y de pelea es a horas de madrugada avanzadas. Estamos hablando a partir de las 4 de la madrugada en adelante. Ya mmm, la zona de la juventud, podríamos decir, uh -huh. es una zona que a nivel policial se llama zona caliente. Y después, a partir de esa hora en adelante, coger el vehículo es peligroso, no porque tú vayas con una ingesta de alcohol, lógicamente, sino por el resultado que puedes tener con terceras personas que no respetan las normas. Uh -huh. Por lo tanto, hablaríamos de, a nivel de criminología, de horas punta, ubicaciones y lugares donde es más sensible el hecho delictivo. A partir de las 4 de la mañana. En adelante, no estamos a lo mejor a las 4 de la madrugada sí. en un ambiente festivo porque Sano, es una caseta y, que es muy claro, tranquila. Dependiendo pero estamos, de hablando, estamos Dependemos del perfil de la persona, no solamente de, de, de que sea joven, sino de tipo de música. No vamos a hablar de ningún tipo de caseta, sino que la gente me pueda comprender de ubicaciones especiales donde el índice de pelea, el índice de, de hecho delictivo puede aumentar por las características de, y el perfil de la persona que va allí. Bueno, pues mira, desde aquí no nos vamos a cansar en decir a la gente en general que hay que disfrutar de la feria, que es bueno también dosificar por cuestión de salud, por cuestión de descanso también, que el cuerpo también necesita descansar un poco, así que vamos a dosificar y luego mucha, mucha precaución sobre todo con eh, esas horas que apuntaba eh, calientes, que decía esto a partir de a las 4 de la madrugada. Bueno, pues nos retiramos, nos descansamos porque ahí pues probablemente podamos encontrar situaciones un tanto desagradables y luego... ...todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento... ...a esos cuerpos de seguridad, sanitario, ...que la verdad que son unos días muy largos, muy intensos... ...y que hombre, que son unos profesionales... ...que esos días lo, lo viven con mucha, con mucha intensidad... ...y yo me pongo en el lugar de esos policías... ...que tienen que estar viendo situaciones tan desagradables a veces... Eh, ...o de esos sanitarios que tienen que acudir... A, ...a situaciones que son totalmente, deberían de ser evitables... ...y por desgracia se producen ¿no?... ...y nuestro reconocimiento, admiración y apoyo... Que les sea lo más leve posible, pues yo, que tengan una feria tranquila. Yo pienso igual que tú para concluir que yo le llamo Los Ángeles. Los Ángeles porque los sanitarios, el 061, la ambulancia, los bomberos, eh, cualquier tipo de desgracia y a nivel preventivo, cuando hay cualquier tipo de hecho delictivo, la policía, pues dependemos de ellos y estamos en sus manos y son grandes profesionales. La duda eterna, que es una duda que no sé si se resuelve o no cada año, eh, el botellón sabemos que durante todo el año está prohibido. En otras ciudades no, aquí en Málaga sí, yo creo que es un acierto que esté prohibido en Málaga. Pero... Eh, en feria, ¿se es más permisivo con ese tema? ¿Hay una zona en la que se permite beber en la calle? No, en ese sentido, ¿qué podemos decir? Lo único que te Porque puedo, siempre está la duda. Ahí. Lo único que te puedo comentar es que muchas veces cuando la masa de, de jóvenes eh, rompe la norma, es decir, no acata las normas y está bebiendo, muchas veces lo que hay que intentar es no provocar un, programa, un problema mayor, es decir, intervenir. ¿Por qué? Porque puede haber secuela bastante negativa por lo tanto lo que intentaremos es proteger acotar que ese grupo humano no aumente de gente que esté viviendo aunque sea ilegal no sé si has comprendido sí, el mensaje totalmente, totalmente. lógicamente la policía está para prevenir el hecho delictivo pero no para provocarlo y la gente joven cuando la policía entra pues puede provocar desgracia y el objetivo es que cumplan la norma pero que la policía no lo provoque pues, Tor, muchas gracias. Muy amable, Diego. Que tengas un buen resto de, de verano, que disfrutes Igualmente. de la feria. Creo que... Eh, ¿trabajas o no? A, eh, algunos días trabajaré. Algunos días trabajar. Bueno, nos vemos en poquito tiempo, espero. Cuando vale. tú quieras y con los telespectadores de PTV. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un ato en el camino para la publicidad y regresamos enseguida con una invitada muy, pero que muy especial. Hasta ahora. Okami. Sumérgete en la cultura japonesa a través de su gastronomía, su idioma, su arte. Te sorprenderán nuestros elaborados menús preparados por auténticos cocineros japoneses. Ahora en Okami, clases de japonés totalmente personalizadas y cursos de sushi nivel básico y avanzado. Nos encontramos en pleno centro de Málaga, en calle Cister número 13 y ahora también en el Mercado de la Merced. Restaurante Okami, una experiencia japonesa en Málaga. Money, money, money. Money, money, money. Aprovecha las ventajas de unificar tus servicios con PTV. Con nuestro paquete todo incluido de PTV disfrutarás de más de 80 canales temáticos, cuota de línea incluida, 20 megas de fibra óptica y una tarifa móvil a tu medida. Todo por solo 33,95 euros al mes, IVA incluido. Alta gratis al traer tu teléfono fijo a PTV, sin permanencia. Infórmate llamando al 1650. Bueno, decía yo antes de esa pausa para la publicidad que íbamos a despedir el programa de hoy con una invitada muy especial porque ella es, eh, la, ha sido la ganadora del primer certamen. Modelo Xl eh, a nivel nacional eh, se celebró en Barcelona hace poquito tiempo y es malagueña es una vecina de Alaurín de la Torrera la que ha ganado este certamen de belleza a nivel nacional modelo Xl Iraya Villalba Iraya buenas tardes buenas tardes enhorabuena muchas gracias bueno cuéntame porque eh, cómo surge la oportunidad de acudir a este certamen que se celebraba como decíamos en Barcelona tu vecina de de Alaurín quién te ofrece esa oportunidad a ver ¿Cómo te eh, lo planteas? Yo es que vi un anuncio en las redes sociales, en Facebook, sí. vi un anuncio en el que era un casting en Sevilla, que lo hacía Modelos XL, se lo uh -huh. conté a mi madre, me, le pareció genial, y nada, nos presentamos en Sevilla, hace el casting... O sea, fue dicho y hecho, vaya. Uh -huh. Oye, me imagino que tu familia, tu madre especialmente, habrá sido un apoyo muy importante y decisivo para tú animarte a dar este paso, ¿no? Y de trasladarte a Barcelona y de hacer el casting de, y de, bueno, presentarte al certamen, ¿no? Sí, la verdad es que han sido un apoyo grandísimo siempre, siempre me han animado a, a todo, vaya. Nunca me han dicho no hagas esto y, y nada, me han ayudado un montón en todo esto. Tengo entendido que tú no tenías experiencia profesional como modelo, ¿no? Antes de, de este certamen de belleza. ¿Tú alguna vez habías soñado o te habías planteado el tema de ser modelo profesional? Bueno, profesional no, pero algo de modelo sí. Antes del casting intenté, se fue un poco autodidacta. Sí. Y intenté. Mmm, Aprender un poquito, a hacer algo de cómo posar a la cámara, cómo desfilar, cómo. Entrenaste un poquito en casa. Sí. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo te preparaste para la gran final? Porque claro, una cosa es pasar la preselección. que eso lo, lo consiguen, ¿no? Y, pero cómo, una vez que te dicen, oye, que vas a estar en la, en la gran final en, en Barcelona, ¿cómo te, te preparas, sabiendo que, que bueno, que es un concurso serio, en el que va a haber una serie de, de candidatas y un jurado profesional, ¿no? Tenemos entre el jurado, por ejemplo, pues estaba Mireia Verdú, en Miss España, Matilde Anglada, eh, tos catalana, ¿no? De, de talla grande, Marisa Jara, modelo y actriz, Marina Rullo, profesional de, de la estética, Mirella Canalda, modelo y actriz, es un certamen que para ser la primera edición, creo que es la primera edición que se ha hecho, sí. ¿verdad? Pues el nivel del jurado era bastante alto, muy profesional. ¿Cómo te preparas para esa final? Pues nada, lo que dije en cuanto a esto de las pasarelas y eso, viendo tutoriales y eso. Tutoriales en internet, porque tampoco sí. es que haya acudido a una academia no. de modelaje ni nada de eso. ¿no? Nos ayudaron un poco en el, fueron dos días y el primero que era a, a enseñarnos un poquito, eh, nos estuvieron ayudando uh -huh. a posar y a desfilar y tal. Iraya, ¿Y ¿cuáles crees tú que han sido la, las claves para convencer al jurado? No sé, creo que, por ejemplo, la altura, que mido 1,79, sí. eh, las proporciones, que más o menos estoy proporcionada, y la edad también, pues son 17 años lo que tengo. Mides, dice, 1,79, eh, talla 44, 46, ¿no? Aproximadamente. Sí. ¿Este concurso te ha ayudado a, a valorarte, a tener seguridad en ti misma, a verte, no sé, realmente guapa? ¿Alguna vez has sentido algún tipo de complejo? No te voy a engañar y sí, ¿Sí? con el peso he tenido bastante complejo. Con la altura y eso no, pero con el peso bastante. Y el participar en este concurso y además ganarlo y venirte con el título de mejor modelo XL a nivel nacional, ¿te ha servido a ti para levantar tu autoestima, para valorarte a ti misma, para no sé, verte de otra manera? De que la, el peso no, no es lo importante, sino lo que tú decías, ¿no? La, lo que es que haya una proporción, que. ...que uno pues se cuide por dentro y por fuera... ...pero que lo importante es estar sano... ...y que tu aspecto sea eso... ...de una persona pues... ...con sus kilitos por qué no... ...pero sano, que está sano y que tiene un aspecto... ...de persona que se cuida. Claro, bueno yo... Mmm, ...yo lo que quería... ...o sea yo antes... ...la verdad es que estaba un poquito más delgada... ...pero... Sí. ...pero muy poquito... Uh -huh. ...y empecé a engordar y eso y... ...y nada... ...que vi que... ...hacían algo así con las chicas así de talla grande... Curvy y tal, digo, pues allí vamos. Uh -huh. eh, también hay que subir más eso. ¿De qué forma te va a cambiar? Estamos viendo fotografías tanto del certamen como luego de tu perfil de Facebook. Hemos rescatado aquí algunas <laughs> fotillos, eh, para que también vea, veamos cómo estudiaría ¿no? una sí. malagueña más, una joven más de la Orín de la Torre. ¿Cómo va a cambiar tu vida a partir de ahora, Iraya? ¿Tienes ya trabajo, encargos que te están haciendo? ¿Vas a estar viajando mucho? ¿No? Todavía no, porque en verano se para un poco todo esto, pero en septiembre espero trabajar, aprender y, bueno, sobre todo formarme como modelo. ¿En qué medida crees que este tipo de certámenes puede ayudar a jóvenes de tu generación a cambiar el chip en cuanto al tema de, del peso, el tema de, del aspecto? Bueno. Yo lo que espero con este certamen es que personas con, el peso, con un peso que creen que no es el ideal, que no se sientan mal, porque aunque también, también hay que decir que hay que llevar una vida, una dieta sana y deporte, pero yo creo que todos con el cuerpo que tengamos todos somos bellos y nosotros nos vemos bien, no, no, no tiene por qué tenemos por qué sentirnos mal. No si hay que convencer nosotros. a nadie, ¿no? Lo, eh, que nosotros estemos bien con nosotros mismos. ¿no? Sí. Uh -huh. Si nos vemos nosotros bien, ¿por qué ahora tenemos que ponernos al resto que estamos mal? Que... Uh -huh. Oye, Iraya, ¿cómo eres la intimidad? De puertas para adentro, ¿cómo es eh, Iraya? Bueno, pues yo me gusta mucho salir, me gusta mucho salir con mi familia, con mis amigos. Me gusta muchísimo montar a caballo, eh, jugar al baloncesto. Eres entrenador incluso de un equipo infantil, ¿no? De baloncesto. Pre-Baby, el equipo que yo llevaba hasta junio. Sí. Son niños de 3 a 7 años. Uh -huh. Bueno, y tu pareja, tu novio José, creo que se llama, ¿no? ¿Cómo está viviendo esto que te está pasando? Hombre, bueno, para mí es un gran apoyo. Sí. sí creo él... que lo hemos visto por ahí en alguna foto, me parece, sí. creo. ¿eh? Y él, él me ayuda un montón. Me, también me anima. Sí. Y bueno, pues se lo, lo, se lo cuento del todo y todo cómo va. Y en tu pueblo, en tu localidad, en Alorín de la Torre, ¿cómo te han recibido? Una vez que ya has saltado a la prensa y has salido en muchos medios de comunicación que te has hecho con el premio de, o con el certamen, ¿no? con el título de Mejor Modelo Nacional XL, ¿cómo te han recibido en Alorín de la Torre? Todo, pues súper bien, todo sí. el mundo. Alegra... Ha trascendido mucho, se ha, se ha comentado, la gente te ha parado por la calle. Sí, eso? bueno, el, el alcalde la semana pasada me felicitó personalmente. Sí. Hoy me ha llegado una carta del alcalde de Málaga uh -huh. felicitándome. Anda, mira, Francisco de frente, la Torre está al día, ¿eh? de todo, ¿eh? <laughs> y bueno, todo el mundo, ya que como ahora soy un poco más conocida, sí. Pues todo el mundo viene a felicitarme y me paran por la calle, sí. Modelo XL, modelo Curvy, modelo eh, con curva, ¿con qué término te sientes más identificada, Iraya? Modelo Curvy. Modelo Curvy. Sí, uh -huh. me gusta, eh. Me gusta, me gusta a mí eh, el término. Un sueño para los próximos meses, a ver. El seguir con mi estudio, uh -huh. porque ahora entro a un grado medio de deporte. Sí. Quiero seguir con él, quiero se seguir entrenando algún equipo y formarme como modelo, empezar a trabajar. Pues yo espero que se cumplan todos tus sueños, que tengas un, eh, lo que queda, bueno, nos queda pues casi casi la mitad, eh, de, un poquito menos de, de la mitad de, del año, pues que sea fantástico esto que queda de 2016, que por delante, 2017, 2018, que tengas pues eh, la oportunidad de cumplir muchos sueños, que seas muy feliz y que sobre todo, con esos mensajes que han lanzado, pues que sirva de, de ánimo ¿no? a, mucho, a muchos jóvenes de tu generación, porque creo que tu caso, tu, tu testimonio, y todo lo que estás consiguiendo puede servir de, de muchísima ayuda, y lo digo de verdad, ¿eh? de corazón. Así muchas, que, gracias. muchas gracias por venir a compartir estos minutos de, del programa con nosotros y con gracias. la audiencia de PTV Málaga. Que te vaya muy bien y que estemos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Iraya, con esta malagueña, vencedora del certamen de modelos XL a nivel nacional. Nos marchamos ya. Os deseamos un buen fin de semana. Os recuerdo que este fin de semana, por ejemplo, el sábado, una cita tenemos en Ignate con la uva moscatel, que es un pueblo precioso y que además os recomiendo esa ruta con degustaciones gratuitas de tapas que hacen los propios vecinos, la uvita, en fin, y que hay muchas cosas también que hacer en la capital. Hay mucho. miráis en internet la agenda de actividades y el, 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 bueno, el fin de semana está completito para disfrutar al máximo. El martes regresamos con mucho más contenido aquí en el magazine Málaga TV de PTV. Hasta el martes. Restaurante Okami, una experiencia japonesa en Málaga, patrocina este programa.